No, Hermana, diga. ¿por qué usted quiere liberación? ¿Qué pasa en su vida? Ah, pues me cuesta ayunar mucho así, orar, y pues me piden dinero y nunca me lo pagan, también eso. Y porque quiero encontrar una iglesia ya para congregarme, para no estar sin ir al templo. ¿Y de Ando enfermedades? con la espalda, me duele mucho. Tengo colesterol alto, la circulación, a veces me duele la cabeza, todo eso. Sí. Hermana, la pasada, hace 8 días, se le hizo liberación a Eric y a usted se le hizo, Sí. y a usted se le hizo una pequeña liberación para rapidez así. Ajá, De sí. allá para que hubo un cambio al respecto de eso. Pues me he sentido bien. Ya no me he sentido así, me sentía como oprimida, como cansada, así. Me he sentido contenta, me he sentido bien. Sí, hermano, ok. Sí. Bueno, hermano, usted es cristiana, pues sí. Y usted califica a ser totalmente libre ya en todos los aspectos, tanto Amén. enfermedad como depresión, como tristeza, incluso de ruina económica, de todo. Porque Jesús lo hizo todo por usted. Sí. Y otra cosa es que Dios usted la necesita para que usted ahí sea libre y usted ahí en Cancún junto con la Eric y la mamá, pues haga usted un trabajo allá de poderoso, grande ya de liberación y en esa área allá de Cancún, hermana. Amén, Esa es la razón que creo que eso va a sí, pasar por pues, ustedes. ajá, por eso quiero liberación también para que nos unamos los tres, ¿ya? Sí. Y un hijo que luego también va a querer liberación, uno más chico que tengo, no, que se va a cerrar. Otro que está en la batería, este sí llega al templo, ha visto su video y tiene mucho miedo. Ok, está bien, perfecto. Después ya vamos con él. Sí, es así, más así es. Bueno, hermana, vamos a comenzar su liberación. Sí. Antes vamos a orar, ¿ok? Oremos, ¿ok? Sí. Cierra los ojos. ¿Tú quién eres, demonio? ¿Eres miedo? ¿Quién es tu demonio? ¿Tú quién eres? Ok, demonio. Esto es una pregunta, demonio, ahí. ¿Tú estás por el pecado que te cometió? ¿Algún pecado cometió ella? Nombre de Jesús responde sí o no. ¿Tú estás por un pecado que cometió esta mujer? ¿Sí o no? ¿O brujería? ¿O te enviaron ahí? ¿Te enviaron ahí? ¿Sí? Te enviaron, ¿ah? Por envidia. Esta mujer es muy buena gente, ayuda a mucha gente, mucha envidia, ¿no? Y dan por el negocio, ¿no? Tú estás ahí por esa razón. La brujería. Ok. Tú sabes que el tiempo de Dios se acabó en esta mujer. Ya se acabó en este, tu tiempo se acabó en esta mujer, ¿no? Antes de irte, ¿tienes algo que decir antes de irte?
¿Para qué quieres que hable? ¿Para qué? ¿Qué quieres saber de mí? Si tú sabes todo, todo. Tú conoces todo, todo, todo. ¿A qué venimos? ¿Qué hacemos? ¿En qué destruimos? Tú lo conoces todo. ¿Para qué quieres saber? ¿Eh? Dime, dime, ¿qué quieres saber? Yo te lo contesto. ¿Qué daño tú estás haciendo a esta mujer? ¿Qué daño? ¿Y cómo estás haciéndolo? Ah, yo he hecho que ella se sienta cansada, 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 cansada. Que ella no pueda servir a Dios al 100%, al 100%, porque ella sí le da tiempo, pero muy poquitito. Muy poco, casi nada. Casi nada. Pero ella sí lo ama, pero no le da mucho tiempo. No, no, no. Se la pasa en el trabajo. En el trabajo. En el trabajo. Pero ella sí lo ama. A Dios, al Altísimo. Al poderoso, ella sí lo ama, pero ella le dedica más tiempo al trabajo, al trabajo. Ella todo, todo el tiempo al trabajo. No le dedica tiempo a Dios así como Dios lo pide. Él pide tiempo, tiempo. No quiere miseria. Él pide tiempo, tiempo. Todo el mundo no le da el tiempo, pero sí le dan tiempo a los demás, a los que aquí se va a quedar. Aquí, aquí, aquí en esta tierra se va a quedar todo. Nada es más importante para Dios que lo que está arriba, allá. Allá, allá está lo importante, allá. No se fijen en lo de aquí. Lo de aquí se va a destruir. Ya no queda así de tiempo, ya no hay tiempo, ya no hay. Este lugar se va a destruir todo, todo, todo. Por eso nosotros trabajamos a prisa, a prisa, a prisa, a prisa. Porque ya se acaba el tiempo. Tiempo, el tiempo se acaba. Yo entré porque ella no le da tiempo a Dios. Por eso entré, por eso. Pero ella es fiel, pero no le da el tiempo necesario. No le da el tiempo necesario. Por eso entré. Aquí estoy, aquí. En este cuerpo, aquí, aquí, aquí. Yo soy el espíritu de... ¿Sí me reconoces? ¿Sí me reconoces o te lo digo? ¿Eh? Porque si no me reconoces, yo te lo digo. ¿Sí me reconoces quién soy yo? ¿Me reconoces? Yo soy el espíritu de... De, a ver, dilo, pastor, dilo, dilo, dilo. ¿Quién es el de brujería? No, en todo el mundo, en todos, en los cristianos más, porque ellos se dicen cristianos. Ay, pero si tú supieras, todos, 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 todos están viviendo doble vida, así, 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 así. Doble vida. Y ellos piensan que se van a salvar, pero es mentira. Yo les meto mentira. Yo soy mentira. ¿Eh? Yo soy mentira. Les hago
que crean en lo de aquí, de la tierra, y que no crean en lo de allá, que no lo crean. Y todos caen, todos, todos. Ay, este mundo, no sabe que Cristo ya viene. Ellos piensan que falta mucho, pero no falta mucho, no falta mucho. Él ya está a la puerta, él ya está a la puerta, ya está por descender y llevarse a los escogidos, que son así, muy poquititos, casi nadie. Nadie, 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 nadie. Nadie, nadie, nadie está aquí, nadie. Hemos hecho un trabajo excelente, excelente. Hemos trabajado en hermanas, en pastores, en ministerios grandes. Según ellos son grandes, pero no hacen nada. Están todos confundidos. Todos, 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 todos. Todos, todos, todos. Todos están mal, están mal. Pero yo te digo una cosa a ti, pastor, que ayudas a mucha gente, que hagas algo por esta humanidad, porque se va a quedar, porque se va a quedar. Yo lo sé, porque yo soy mentira y les meto, les meto, les meto, les meto mentira a todos, a todos, a todos. Y ellos lo creen todo. Ellos todo lo creen, todo, todo, todo. Por eso yo entré en esta mujer, para que ella se arrepienta y busque a Dios y deje un rato su trabajo. Que lo deje, que lo deje. Si le roban, que le roben. Pero ella se va a salvar y se va con Cristo. Ella es fiel, 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 fiel. Que deje su trabajo. Yo entré o le metí mentira para que se salve, para que se salve. Porque el Señor me dio permiso. Él me dio permiso. Entra en mi hija. ¿Para qué? Para que sea salva. Para que ella se dé cuenta que en el trabajo no me sirve, no me sirve. En un trabajo nunca me va a servir. Yo la he bendecido, dice el Señor, yo la he bendecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ella es buena, es buena, es buena con todo el mundo. Ah, pero ella, olvídalo de Dios. Olvídalo de Dios. Siempre, siempre, siempre. Siento que me quemo. Siento que me quemo. Aquí, 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 aquí. Siento que algo me quema aquí. Aquí, aquí, aquí. Yo me meto por aquí. Y entro hasta acá entro. Y cubro su cabeza de mentira, para que ellos no le resplandezca nada de Dios, para que ellos no le resplandezca nada, 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 nada. Ay, me empiezo a quemar. Ay, Okay. siento que algo me está quemando. Recoge todo, ¿ok? Ay, De ahí, de esta mujer eso. y de sus hijos, Sí, familiares, ya me voy. para Ya me siempre. voy. Ya me quiero ir, porque esta mujer está, ay, me está quemando. Oye, Fuera de ahí, en el nombre de ¿qué? Jesús. ¿Por qué me veniste a salvar? Yo estaba bien aquí, en este lugar, aquí me metí, aquí, en su cerebro, ay, en su cerebro, aquí me encarné. Ay, pero ahora el Señor dice, salte, Fuera de salte, me ahí. dice el Señor, porque yo voy a hacer cosas grandes en ella. Ay, yo voy a hacer cosas grandes en ella, me dice el Señor, salte, porque yo voy a usarla, a usarla, más y más y más y más y más.
fuera y para siempre, ¿ok? Nunca más vuelvas a Ay, esta mujer en nombre de ya. Jesucristo. Te sales de ella Uy. con todos tus demonios de ahí, con la familia y todas las amistades por ahí, todo. El Ay, hombre es aquí libre ahora. estoy yendo, deja. Deja que yo arregle lo que le desarreglé. Ah, ok. Porque yo la desarreglé todo. Ay. Ok, arregla todas las cosas ahí, ¿qué Sí. más de ahí en nombre de Jesús? Yo le desarreglé sus hombros para que estuviera cansada siempre, siempre. Pero déjame arreglarla porque el Señor me está ordenando. Aló. Ay, dice, deja a mi hija. Ella es mi hija. Ella es mi hija. Dice, salte porque ella es mi hija. Y yo la voy a dejar bien porque el Señor lo está pidiendo. Este lugar ella le dolía mucho, 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 mucho. Ay, 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 uy, ay, 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 aquí me metí también, aquí en este lado, para afligirla con este dolor. Ay, por eso ella se sentía pesada, como si cargara una carga. Ay, porque yo aquí me la encontré en todo este lugar. Ay, 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 ay. Ay, aquí también, aquí estaba yo también, por eso ella se sobaba mucho este lugar, porque aquí estaba yo, pero ahora lo estoy arreglando. Ay, 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 ay. Ay, yo aquí la atormentaba mucho en este lugar, aquí. Estuve mucho tiempo aquí en este lugar. Ay, yo aquí la afligía mucho, mucho, mucho. La afligía aquí en este lugar. Pero yo la voy a restaurar porque mi Dios me lo pide, dice así el Señor. Yo soy su Dios. Dice el Señor, yo soy su Dios. Dale, 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 dale. Porque yo soy su Dios y tienes que salir de ahí. Por eso la estoy restaurando. Oye, sí. Sí. Ya la estoy dejando bien, ya la estoy dejando bien. Ya la estoy dejando bien, ya. Ay, no puede ser que tengas tanto amor por esta mujer, señor. No puede ser que tengas tanto amor por esta mujer. Ya la voy a dejar bien, ya sé que a ti no te puedo engañar, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, ya lo sé, señor, ya lo sé. La voy a dejar bien, así como tú la criaste, así te la voy a dejar a tu hijita. La quieres mucho. Ah, la quieres mucho. ¿Así? ¿Así o más bien te dejo a tu hijita? ¿Ah? ¿Así o más bien te dejo a tu hijita? A ver.
Ya, ya terminé. Y Ya, ahí está. y a su Está hija. como su Dios la crió, bien, sana, sin defecto, sin nada. Ahí está su hija, Y ya. Ya, ahí así. está su hija. Sí, Pero ya. mentira, Ya no mentira. tengo nada que hacer aquí. Ya me van a sacar. Pero ¿Ya qué mentira, voy a pero hacer? mentira. ¿Tienes ¿Eh? demonios en los hijos de esta hija, de esta mujer? Sí. Sí tengo. Yo tengo más. Aquí también en ella tengo más. En ella tengo más. ¿En ella cuántos hay? Tuyo. A ver. Tengo. Ay. Sí. Ahorita. No. Ay, 10. 10. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que dice la verdad? Siempre sales con lo mismo. Siempre. Que si lo puedo sustentar, que si no, que si sí. Y siempre sales con lo mismo. Sí, lo sustento ya. Sí. Okay, Ya lo sustenté. Ya tengo 10. Ya, ya. Ya y en lo. los hijos, También. ¿cuántos? Ah, ahí tengo. Tengo. A ver. 5, 10. Ah. 5 y 5 son 10. 10. 10. Son 10. Sí. Ok, tú te quedas de último ahí, los 10 demonios que tienes tú en esta mujer y lo que están en los hijos también se van en esta mujer para siempre, ¿ok? En Sí. nombre de Ya Jesús. no. Ya no. No tenemos otra opción. No la tenemos. Si no, sí me quedo. Pero como no me dejan, Ok. ni me dejarán quedarme aquí. Ni me dejarán, porque ¿sabes quién está? El de ahí arriba. Todo, ¿ok? Allá está aquí viendo todo. Te llevas todo en nombre de Todo. Jesús, que todo, enfermedad y todo, que no dejes nada en ella. Fuera de ahí, con tu demonio. Ya dejé la enfermedad. Sí, ya quedó bien, quedó hasta mejor de como estaba. Ya quedó bien. ¿O qué quiere que la haga de nuevo? Eso yo no lo puedo hacer. Solo mi señor, ¿qué dices tú? Mi señor. Porque tú también así lo llamas. ¿Ah? Así lo llamas tú también. Todos así le llaman. Mi señor. ¿Saben qué coraje me da que digan así ustedes los cristianos? ¡Ja! Ay, ya de cuenta que me das una patada porque mi señor y siempre mi señor. Así se la vive, así se la vive todos los cristianos aunque ni anden bien. Oh, qué mentira. Aunque anden mal, ahí andan todos mal, andan haciendo lo que no deben, pero ahí andan que mi señor. Sí, así andan todos. Mentira, se fueron ¿Cómo todos, que? mentira, tu demonio que estaba ahí. Sí. ¿Eh? Se fueron todos, todo tu demonio que estaba ahí, se fueron. A ver. Sí, se Y de los hijos. fueron. A ver. Sí, de uno no se fueron. De uno que está aquí sentado, sí se fueron los demonios de él. De él sí se fueron, obedecieron al Señor. Pero del otro no. Dijeron que no se iban ahí, que porque él les dio permiso de que ahí vivan. Y que ellos, hasta que el Señor les ordene, se van ahí. Que por ahorita no. Porque él todavía, él, alguien. Ay.
Él todavía no está preparado para ser liberado porque todavía está en prueba, dice el Señor. Todavía está en prueba que lo va a pasar por un proceso. Va a ser fuerte, pero lo va a pasar. Va a ser muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Pero lo va a pasar por prueba que para que se arrepienta y pueda servir al Señor porque Él va a tener misericordia de Él, pero no por Él, sino por unas personas. Esas personas son su padre, su abuela, sus tíos, sus amistades que van al templo y su madre y una mujer que está aquí. Aquí está esa mujer también ora. Esa mujer también ora por él. Ah, sí, pero ella siempre está orando por todos los demás. Siempre, siempre, siempre. Aquí está enfrente de mí. Aquí está, atrás de esta computadora, aquí está mi. Sentadita como si nada, viendo a ver qué voy a hacer y qué voy a, para que ella salga en ayuda de la amiga, por eso está ahí sentada, no crea que por otra cosa. Ay, Dios. Pero ella ya está lista para irse allá arriba porque quedó como nueva, nueva. Ay, ni modo, ya la perdimos ahí. Ya la perdimos, ya le dimos por perdida. Ya no podemos hacer nada con ella. Todos nos sacaron así, mira, así, 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 así. Así nos fueron sacando como animales. ¿Ya? Ni siquiera nos preguntaron, oye, ¿quieres irte para allá, para África? ¿O te quieres ir para Sodoma, aunque sea? Pero no, nomás dijeron, sálganse, 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 sálganse. Y nos salimos, ahorita andamos que ni sabemos dónde estar. Ahí andamos rondando nomás en los desiertos. Que hay un calor así, mira. Así, así, así el calorón que hay. Si yo ahí vivía bien, ¿no? Nomás estaba yo ahí metido, ni hacía nada, yo nada, nada, nada. Ya estaba yo metidito en esa mujer. Pero ahora tengo que ver aquí, me voy a ir a meter porque ya no sé, yo ya ni qué hacer. A cualquiera que abra la puerta, ahí me voy a ir. Eso es lo que estoy esperando, ¿no? A ver si este que está aquí le traigo ganas de meterme. A Eri, le traigo ganas de meterme ahí porque no obedece a su mamá. Por eso. Y me le voy a meter si no lo obedece. Ah, porque él, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Y así, así, así se la vive. Por eso, yo ahorita le digo que tenga cuidado con las puertas que abras, porque ja, cuando yo me meta, ni voy a hacer ruido para que no me descubran. Ahí voy a estar, mira, así, así, así como estaba en cola. Así voy a estar. Tu mamá ni el pastor se daba cuenta. Ni nadie, nadie, nadie. Decían, la hermana está. ¡Ay, pobrecita! ¿Quién vaya a verla? ¡Ay! Como si eso fuera todo. La hermana necesitaba que doblaran rodillas allá por ella. No verla. ¿Verla para qué? ¡Ay! ¡No más! ¡Ay, pobrecita! ¡Ay, señor! ¡Sánala! ¡Sánala! Pero no, ni siquiera le llevaron un vaso de agua. Eso hubieran hecho mejor en lugar de estar. ¡Ay! ¡Ay, señor, la hermana! ¡Está triste! ¡Ay, qué, qué, qué! Así, esas hermanas de allá me da hasta risa. ¡Ja! Me da risa de esas hermanas, todas tan mal, mal, peor que los del mundo. Ella es la única bien. Ella nada más. Todos están podridos como las manzanas, ahí están. Solo esta está bien. Ella está bien. Porque esas hermanas de allá de. ¡Es que Trejo! ¡Ay, es que el pastor Trejo! ¡Es mi pastor, es mi pastor! ¡Ay, toda la vida este es mi pastor! ¡Él es mi único pastor! ¡Ay, gente hipócrita atrás de él! ¡Y vieras cómo van hablando! Cuando él se va, viera cómo se quedan hablando todas esas hermanas.
Desde la más chiquita hasta la más grande hablan de ese pastor. Ay, Dios, ya me cansé, ya me quiero ir. Ya dije bastante. Ya me quiero ir. Ok. Me Recuerde toda esta mujer. Nunca más vuelves a entrar a esta mujer en el nombre de Ya Jesucristo. ni voy a entrar, ya ni ganas me quedaron de entrar, me sacan como quieran. Ni alrededor de ella te quedas. ¿Ah? Ni te quedas cerca de ella y su familia. Te vas de para siempre en el nombre de Jesús. Ya, esta cristiana, ya le sirve a Dios, ya para qué la quiero. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Tú qué me vas a ofrecer? ¿Qué me vas a dar para que me vaya? ¿Ah? ¿Por qué me voy a ir? ¿Tú me vas a ofrecer algo? Tú no Porque sabes. yo necesito algo. ¿Tú no sabes que ya Jesús pagó por ella? Ah, sí, yo sé que Jesús pagó por ella. ¿Y no es suficiente? Ah, claro que sí. Es suficiente, Ok. sí. Ok, entonces recoge todo, te marca para siempre el nombre de su mujer. Fuera de ahí. Sí. Tú mueres libre ahora. Ya me estoy yendo, ya me estoy yendo, ya me estoy yendo, ay, 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 qué cansada estoy. Ya no aguanto este cansancio. No tengo ganas de levantarme. ¿Quién eres tú? Estoy bien cansada. Fuera de mentira para siempre. Uy, estoy cansada. Ay, ay, ay. Fuera mentira. Uy, estoy cansada. Estoy muy cansada. ¿Quién eres tú? Muy cansada, ¿Quién eres tú? cansada. Uy, ay, ¿Cansancio? es, sí, soy cansancio, cansancio. ¿Lo puedes sustentar ante un juego que es la verdad? Sí. ¿Cansancio, mentira, se fue? Ay, a ver, a ver. Sí, se puede. ¿Lo puedes Sí. sustentar ante un juego que es la verdad? Sí, se puede. Ok, cansancio. Tu turno, cansancio, ¿ok? Tu turno. Recoge todos tus demonios de ahí. Enfermedades y todos de esta mujer, de su familia, y te marcha para siempre en el nombre de su de ella para dentro de mismo. Fuera de ahí, estamos acá libre ahora. Sí, ya me voy. Ya me voy, ya me voy, ya me voy. Fuera de ahí. Ay, qué cansada estoy. Ay, estoy muy cansada. Fuera de ahí. Ya me voy. Tristeza, tu turno, tristeza, ¿ok? Tristeza, tu turno, tristeza, ¿ok? Tu turno. Tristeza, tu turno. Tristeza, tu turno, ¿ok? Tristeza, tu turno. Rechazo. Tu turno. Tu turno, ¿ok? Estoy solita y tengo
fuera de ahí, pues, fuera de ahí, ¿verdad? Siempre. Ok, ya vete de ahí, en nombre de Jesús, para allá. Ok, Jesús, con el miedo. Fuera de rechazo, miedo. Por eso, demonio, por eso. ¿Quién eres tú, demonio? ¿Quién eres tú? Yo, yo soy destrucción. Yo soy destrucción de familias, así, de familias. De familias enteras yo destruí a su familia de ellos. Yo los destruí para que queden solo los niños. Por eso yo destruyo a los padres, para que los niños queden tirados ahí. Ah, pero los niños son de Jesús, de Él son niños. Sí, soy destrucción. Ok, Destruyo. destrucción. Destrucción, tu Sí, turno, ¿qué? Okay, tu turno, ¿qué? Okay. sí, Tu sí. turno. Recoge todo esto, recoge todo. Todos tus demonios, todo. De la familia y todo. Y te va a dar para ahí siempre el nombre de Jesús de ahí para esto, lo mismo, fuera de ahí. Ay, Te llevas todo, te lleva enfermedad. aquí yo me voy a quedar. Yo me voy a quedar aquí. Yo llevo tiempo aquí. Yo llevo muchos años en este corazón. Por eso ella no es feliz. Yo siempre le di su felicidad, sea con quien sea, con quien sea. Siempre la dejo sola, que no tenga amigas, familia, padre, madre, ay, nada, nada. Ni estudio, dejé que estudiara. Y lo mismo estoy haciendo con él, que no estudio. Con él, con su hijo. Yo le perdí ese papel, este certificado de secundaria, y yo lo perdí. Yo lo perdí, lo destruí y ya no estudia. Y el otro también. Porque yo destruyo los estudios, ¡ja!, de muchos, hasta de este que está aquí, ese Eri, ah, sí, Eri, de él también yo lo dejé en estudiar, porque yo soy destrucción. Y aquí estoy, mira, aquí yo me encarno, aquí en todo esto me encarno, ¿ah? Y nadie me detecta, nadie, tú porque eres ungido de Dios, ah, por eso, pero lo demás,
¿Cuántas iglesias ha ido ella? Ninguna. Cada pastor la conocido. Nadie. Aquí estoy. Okay, Sí. destrucción. Okay, destrucción. Cuando entraste ahí, esta era mujer, una niña, y estaba por maldiciones tu género. Parece que estabas tú por la familia de esta mujer a muchos años. Sí, yo los separé. Yo les puse otra mujer a él, otro hombre a ella, y así vengo hasta el día de hoy. A ella le pongo, pero ni los toma en cuenta. Ni los mira siquiera. Siempre está de espalda y nomás así, envuelve bien, vuelve bien, vuelve bien, vuelve bien, vuelve bien. Ni siquiera lo regresa. No puedo con él. A todos los veo así con ese panzón. Ese es el horrible de la cara. Ay, no, ningún hombre me gusta, no sé por qué. Ay, pero mi Dios es mi padre, mi rey, mi tesoro. Así lo veo a los hombres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque yo le pongo eso. Así es. Ok, destrucción. Es tiempo de tú irte de esta mujer. Sé que no te quieres ir de esta mujer, pero eso no depende si quiere o no quiere. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Ajá, Tú sabes que sí. esta mujer le pertenece a Jesucristo. Tú sabes que Jesús pagó un precio por ella en la cruz del Ya Calvario lo de sé. liberación. Ya lo sé. Ya lo sé. Así que recoge todas tus cosas de esta mujer en el nombre de Jesús y te marcha para siempre de ella. Nunca más vuelves a entrar a esta mujer ni familiares. En el nombre de En Jesús. Fuera de ahí. ella sí me voy, pero en familiares, así de tercera generación, ahí sí me voy a ir, ahí sí me voy a ir. Pero en sus familias así, que son sus hijos y sus nietos, ahí ya no voy a entrar. Pero familias así que de tercera generación, ahí sí voy a entrar. Ah, para allá voy en este mismo momento. Te vas de la Para familia de allá esta mujer, en nombre de Jesús, ¿ok? ella sí me voy. Y de su hijo. Ah, pero así de tercera generación ya no alcanzan. Ya no alcanzan. Esta bendición de ella ya no. Pero su hijo, su nieto, su bisnieto, sí alcanzan. Así dice la Biblia. Ok, vete ahí. Arregla todo. Todo, arregla todo. Tomo que quede como de 15. Sana por completo. Tengo sueño, mucho sueño, Para siempre de tengo ella. mucho sueño. Fuera de para siempre. No me quiero levantar. Para siempre. Tengo mucho sueño. Ya no sé qué Nombre de hacer. eso para siempre, ya de ella familia. Tengo mucho sueño. ¿Eres sueño? Sí, tengo mucho sueño. ¿Lo puedes sustentar al no dejar que eres sueño? Ay, sí. Sueño, Ay, el demonio de destrucción se fue. muchos. Sí. Ay, aquí en los pies también me metí. Ay, espera. Ay. No me dejas dormir tú. Aunque sueño, Ay, sueño. pues sí tengo sueño y no me dejas Tu dormir. turno se Ya acabó. tengo que arreglar los Sueño. pies. ¿Cómo? Quiero dormir y tú me pones a arreglar los pies. Arregla toda esta mujer. Ay, yo quiero dormir. Tú me pones a arreglar los pies de esta mujer. Así va a poder andar más quitándome almas de los que más sé. Por eso quiere que le arregle los pies para que lleve el evangelio a esos presos que no lo agradecen. Como si lo agradecieran. Ay, nomás se tragan lo que le dieran y luego se olvidan. Ay, allá va ella. Ay, la palabra de Dios. Siempre va a haber sus presos allá. Ahora quiere que le arregle los pies para que no le duelan. Y vaya, ya, eso es lo que quiere. Ya lo estoy arreglando. Ay,
A ver, ya. Los dedos. ¿Quieres que arregle los dedos? Ya me estoy arreglando ya. Ay. 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 Ya está lista. ¿Lo puedes sustentar ante unos X, la verdad? Sí. Sí, quedó, pero mira, bien lista para ir allá con los tres. Ok. Ah, los pies se los dejé como nuevo para que vaya comiendo a ver esos tres. Ya. A ver si los presos y le van a arreglar los pies cuando se caiga allá donde va. ¿Oh? Porque vieras cómo camina ya el solaz. Ah, voy a ver los presos, hermana. Aquí está la carne, dísele a los presos. Y así se ve esta mujer, ni duerme. Por eso entré yo, porque no duerme. Si durmiera sus 8 horas, como lo manda su padre, yo no entraría. Ah, pero ellos ya cambiaron todo. Ah, viven de noche y duermen de día y ya cambiaron ellos todo lo que Dios hizo. Cuyo provecho. Todo eso que no duermen, yo ahí estoy. Todo. Todo mundo ya no duerme ya. Todo. Si sales a la calle, ¿no? Como si fueran las 12 del día y van con los chamaquitos ahí. Ahí van. Cuando esos chamacos deberían estar dormidos. A ver, ay, ¿dónde está comprar? Al dos. Ay, ¿qué quiere de mí? Vamos al dos. A las 2 de la mañana, pastor. 2 de la mañana. Cuando deberían estar en el tercer sueño. Ah, pero yo ahí aprovecho, me voy así despacito, mira, así. Y entro. Ay, tengo mucho sueño. Mucho sueño. Tengo sueño. Aunque sueño, pues. Ahora sí, ¿qué turno, pues? Fuera de ahí. Para siempre. De esta mujer, en nombre de Jesús. Ay, me voy. Ya me voy. Me voy. Arraigue. Santo, 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 ya, qué libre. Ay, sí, qué libre, ya. Ay. Da gracias a Jesucristo, hermana. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Libre, hermana. Libre. Gloria a Estoy Jesús, hermana. contenta. Ajá. Sí, hermano. Y gracias a Jesucristo que me liberó. Sí, porque sí me dolía mucho mi espalda. Bastantísimo. Iba que me sobaran, me terminaban la pomada esa para el dolor y seguía el dolor.
los bálsamos, el bálsamo iba a pagar a que me sobren nada. Era un dolor que no me siento bien, me siento muy bien. Sí. Así es, hermano, gracias a Cristo le doy por usarlo tanto. No. Ahí va a andar con ese sueño. Ay, y así cuando me despertaba, a veces decía, quiero seguir durmiendo. Era un sueño tremendo. Uno sabe que los demonios mienten, pero los demonios, cuando ante la presencia del Señor, ellos ahí sí dicen la verdad. Y Sí. lo que dice el sueño de ustedes, que dedicar mucho, mucho tiempo al trabajo, mucho tiempo al trabajo, tiene que corregir esa cosa, hermana. Sí, porque entro a trabajar a las 3 de la tarde y salgo a las 3 de la mañana, como quien dice, en lo que levantamos todo el tiempo. Y me duermo como a las 5 y me levanto como a las 2 de la tarde. Tiene que corregir esa parte, hermana, porque necesitamos que usted esté más libre para el reino de Dios, y las cosas terrenales, hermana, eso va a desaparecer. Y por uno vivir Sí. bien, no necesita muchas cosas, hermana. Somos el Señor, el Señor tú nos sustenta. Sí, ¿verdad? Corregir eso, porque si sí, no duermo, no como casi. Y así no le doy tiempo al Señor, porque si me levanto a las 3, me arreglo para venir a la taquería. Y acá estoy ya, trabaja y trabaja y trabaja. Y no puedo ayunar acá ni nada, pues ahora sí que Dios me dé la dirección que hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Porque no tengo estudio, no tengo nada, yo vivo de eso. Yo lo ayudar. Sí. Cierra los ojos ahí. Sí. Llamo demonios altos rangos. En el nombre de Jesús, que presenten demonios altos rangos. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Nombre de Jesús, ¿quién eres? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Eres un demonio alto rango? ¿Quién eres tú? Alguien pequeño. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te Y llamas? ahora, ¿Cómo te llamas? ¿qué voy a hacer? No sé qué hacer. ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. Casi me ya. No sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Tu jefe tiene un jefe tú arriba a ti? No. No. Yo no. Yo soy único. No hay nadie más. Ok, bueno, no sé qué hacer. Tu turno, ¿ok? Recoges todo de esta hija de Dios, todo. Y te marcha para siempre de ella, en nombre de Jesús. Fuera de ella. Ay. Fuera de ella. Ya me voy, ya me voy. Ay,
Ya, ya me voy. Ya. Ya me fui. Ya no estoy aquí. Ya no estoy aquí. Si no estás, entonces ¿quién habla ahí? Foto. ¿Quién eres tú? Te voy a decir qué vas a hacer. Recoge todo lo que está ahí, empaca todo y te marcha para dentro del abismo en el nombre de Jesús. Fuera y muerte enseguida, en el nombre de Jesús. Jugando siempre, siempre. Un día quieren vivir, un día quieren morir y así se la pasan años. Ah, pero eso sí, cuando tienen una enfermedad se asustan. Ahí dicen, ay, sáname, 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 no quiero morir, pero ya para qué, ya estoy ya ahí adentro. Ya me abrieron la puerta, no nací. Así, mira, de anchas, así, así. Y entramos. Depresión, ay, entramos diabetes, esas personas que dicen así, pastor, así, nos metemos diabetes, depresión, tuberculosis, ay, el más famoso del mundo, ja, tú ya lo debes conocer, ¿cuál es, verdad? Ya lo conoces. Así, por eso entramos. El más famoso del mundo. Órale. Así entramos. Porque piden la muerte a Dios. Y entonces nosotros aprovechamos y entra el espíritu de muerte. Dice, me llamaron, pues yo voy. A mí me llaman y yo voy. Yo no pido permiso, yo no me llego y ¡pam! Entro. Y al rato anda la persona ahí, todas las madres, enfermas. Y ya me duele acá, pero no, tú me llamaste, yo soy espíritu de muerte. Y al decir eso, a mí me invocan, a mí me invocan y yo voy, por eso yo entro en muchos, 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 muchos. Así es, y pues estoy aquí. Ella dijo que no quería vivir y yo entré. Si ella hubiera dicho, Señor, dame más vida, salud, ah, dame salud, deben pedir salud. Ay, quiero morir. Y de la salud ni se acuerdan, ni siquiera la mencionan, ni se acuerdan que existe la salud, que viene de allá, de allá viene la salud, de lo alto. Pura muerte pide todo el mundo. Pura muerte, tío. Por eso hay tantos accidentes, por eso hay muchos choques, por eso,
porque nosotros aprovechamos y ya cuando aprovechamos, accionamos. Ya cuando accionamos, nosotros ya lo matamos. Y esa alma ya es de nosotros, porque ellos nos invocaron así. Piensan que por relajito, pero nosotros no aceptamos relajito. Lo que tú pides, eso vas a tener. Nosotros no andamos relajando con nadie, con nadie, con nadie. Ni con estos muchachitos que están aquí, con estos tampoco. Así que mejor se pongan bien delante de Dios los dos, porque los dos están re mal. Que los dos se han burlado de Dios. Los dos. Una que con el celular así, 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 así. Y el otro allá, haciendo cosas que no debe allá en Guadalajara, allá. Por eso yo entré en este hombre también. Y ya es un hombre, ahora ya no es un niño. Pero yo entré por eso. Por eso, porque nunca respetó al Señor. Siempre lo vio así, como si fuera algo así de pequeñito. Sí, así lo vio el Señor. Ahora es que ya medio quiere madurar, pero ahí voy a andar así, mira, como león rugiente así, alrededor de la cerca, así voy a andar así, 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 hasta que me abra una puertita. ¡Ja! Me meto y no voy a venir solo, voy a venir con muchos. Con muchos voy a venir. Ahorita tiene miedo, pero al rato se le olvida el miedo, al rato va a decir, ay, cierto, todo eso es un cuento, el pastor nomás me engañó, pero que no se te olvide, te lo digo ahorita, pon la fecha ahí en un papel, pon la fecha para que veas, que ni de Dios ni de tu madre te vas a burlar, porque tu madre es tu madre que Dios te dio, y la respetas, porque tú eres su hijo. No su hermana ni su hermano. Ja, pero por eso yo te advierto ahorita que yo voy a entrar si tú abres así, mira, así, tantitito, nomás quiero así. Yo entro por donde sea. No necesito así 1 metro de ancho, no. Como 1 centímetro. 1 centímetro ahí entro yo. Así es. Ya terminé de decir todo. Ya no tengo nada que decir. Ya, casi todo. Ok, muerte. Antes de muerte, el demonio más famoso, ¿cuál es el más famoso según tú? Según tú, ¿cuál es el demonio más famoso que tú vas a decir? Ay. Ah, sí. Es la enfermedad mundial que está detectando. En todo el mundo, esa enfermedad va a entrar a México. El Señor lo va a permitir que llegue a México. Va a ser terrible. Se llama ébola. Ébola. Viene a México. Y te lo puedo sustentar ante el trono de Jehová. Porque no voy a mentir. Viene ébola a México. Y viene con una destrucción. Ah, y hasta pastores va a destruir y a muchos cristianos va a destruir. Porque el Señor ya se cansó, dice que se burlan mucho de su palabra, que la pisotean, que juegan con su palabra y que no leen la Biblia. Por eso dice que Él va a traer esta enfermedad mortal y que ahí va a empezar ya el final. Esa es la última enfermedad. Ya llegando aquí, ya viene el final. Por eso yo estoy esperando. Porque ya me van a enviar aquí al infierno. No queda poquito. Ese ébola, ya está. Ya está. Ya, nomás va a haber una persona que va a ser usada para que venga a México infectada. Y entonces, esa persona se va a meter con personas de México. Así, las ahí así, infectando de uno en uno. Y entonces, esa enfermedad va a acabar con mucha gente aquí en México. Aquí en México, porque en México se hacen muchas brujerías. Aquí en México. Y México es muy idólatra.
Y México también tiene algo que no le gusta al Señor. Ay, no sé si decirlo. ¿Qué es? No sé si decirlo porque México está programado para algo terrible, terrible. Está programado para un gran terremoto. Si quiere, pregúnteme si lo puedo sustentar antes de y yo lo sustento. No Pregúnteme, puede sustentar pregúnteme. del trueno, Jehová Dios, dice la verdad. Sí, ese terremoto va a destruir la parte de Guerrero, Tabasco, Chiapas. Ay, también ese lugar. Dios mío, no, no. Ese lugar que se llama Gutiérrez, Chiapas. Ese también va a ser destruido, porque dice el Señor que ahí se hacen muchas invocaciones a demonios, de brujería. Y por eso dice que esas partes de allá las va a destruir, nada más van a ser esas. Por eso esta mujer tiene que ir a ver a su padre, porque su padre también ahí va a ser destruido. El Señor se lo reveló en un sueño, pero ella lo subió en internet y muchos así se burlaron. Entonces el Señor le dijo: hija, borra ese Facebook, porque ahí hay mucha perversión y yo no quiero que lo vean. Y ella enseguidita lo borró. Ella ni lo pensó, dice: hijo, bórrame eso, porque el Señor dijo que lo borre. Pero fue por eso, porque ella lo subió, lo que el Señor le reveló, que iba a destruir a muchas de su familia. Ella vio a su familia abajo de los escombros, así. Y ella no le pasó nada, ella estaba paradita así. Y las piedras llegaron a sus pies, y entonces ella dice: ay, Señor, ay, mi familia la vi abajo de escombros. No puede ser, esa familia mía se va a perder. El Señor me lo mostró en sueño. Pero el Señor se lo mostró. Y ella tiene que ir el 22 de septiembre. Ah, pero la hora y el día de esa destrucción, nadie la sabe, nadie. Pero está próximo, está muy próximo. Ella tiene que ir rápido, rápido, porque ya esos lugares se van a destruir. De ese lado, de ese nada más, porque ahí es donde hay más brujería. Y ese lugar de Tuxtla Gutiérrez. Ay, pastor, si usted viera qué tanto hace. Hace mucha abominación a Dios. Mucha, 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 mucha. Están casi como Sodoma y Gomorra. Oh, se meten así, hijos con hijos, padres con hijas, hijos. Padre, y así pasó. Por eso llegó allá la presencia del Señor y dijo: yo voy a destruir su lugar, y como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Por eso yo a ella, yo la oprimo para que no vaya, porque ella se ha desanimado de ir, pastor. Yo le he puesto desánimo a ella y a su hijo para que no la deje ir. Yo le metí a su hijo que le diga: no tengo ganas de viajar. Ah, que él no tiene ganas. Dice ella: yo me voy como quiero, aunque tú no tengas ganas. Yo me voy, dice. Si quieres ir, vámonos, porque yo me voy. Ah, las ganas, ahora sí que si no tienes, vámonos. Porque yo estoy cansada y yo necesito ir. Y ella se va con esta mujer que está aquí. Ella también va a ir. El Señor le mostró a ella que la lleve a mi hermana Gaby. Ay, la hermana Gaby, Señor. Yo quiero que vaya conmigo. Y él le contesta: ay, sí. Ella va a ir contigo, y se lo reveló. Que allá andaban, allá las dos en Guerrero andaban, pero sí. Ay, con la palabra así. Aquí la palabra así. Así, así se lo reveló el Señor. Ahora sí que se vayan si quieren. Yo ya no les voy a hacer caso, ya que se vayan si quieren. Mañana si quieren que se vayan. Ya no pude hacer nada. Quise que no fueran, avisarle a esa gente, pero pues, ya, que vayan ya. Que agarren ya su avión si quieren ahorita y que se vayan. Ah, ella, yo le puse trabas para que no vaya. Pero
ella ya lo va a solucionar porque el Señor se lo va a solucionar. Ella no iba a ir, yo puse trabas también para que no la acompañe y vaya sola. Porque sola, sola nadie hace nada. Tienen que ir dos o tres, porque así lo dice el Señor. Dos o tres y mi nombre, yo ahí estaré. ¿Sí o no, pastor? Pastor. Así, así dice la palabra de Dios. ¿Verdad que dos o tres en mi nombre? Por eso esta mujer, ay, yo quiero que vaya la hermana Gaby. ¿Ah? Y ahí va, ahí va también. Las dos se tienen que ir, pero así. Hablar de la palabra, ver cuánta gente se salva. Porque muchos van a creer y muchos no. Sí, pastor, debe apuntar las ciudades para que se pongan alerta. Todo esto lo hablo porque el Señor me lo está viendo. ¡Ja! Si no, yo ni digo nada por mí que se pierdan. Porque para eso vine yo. Para que todos se pierdan. Pero como el Señor tiene misericordia de unos cuantos de familia de esta mujer, que su papá, que sus hermanos, que tío, que abuelo. Y por eso el Señor tuvo misericordia de esa familia que tiene así poquitita, pero bueno, ahí está. Iba ahí a verlos y a hablarle. Y el Señor ya tiene preparado el corazón de su papá, porque ella misma se lo pidió. Ya el Señor lo tiene así. ¿Cuáles son, así preparado el corazón ¿cuál son las ciudades de para Guerrero? Llegar y sembrar la semilla. Y va a sembrar la semilla y el Señor se va a levantar y va a salvar también. Lo va a usar en predicación. Ay, se tienen que ir, ni modo, ya, ya perdí. ¿Cuál es el nombre de las ciudades? Guerrero, de las Zapia. Ciudades. Mire, apunte, pastor. Son Guerrero. Destruido va a quedar. Guerrero. Ay, también ese Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ese va a ser destruido. Y este lugar que dice, este lugar se llama Oaxaca. Oaxaca va a ser destruido también. Son tres, que es donde más se maneja la brujería, pero mucho, mucho, mucho. En el lugar de Oaxaca va a ser destruido porque manejan mucho eso de ay, esa cosa que hacen así, como que se avientan así, eso que va así. Eso, hacen mucho eso, esas cosas que hacen así. Y eso es abominación a Jehová, porque son, van en el aire. Y eso no es de Dios, no es de Dios. Y eso lo hacen desde 1580. Desde entonces hasta el día de hoy. Es una tradición que se hizo cuando estaban los antiguos revolucionarios de Benito Juárez. Él lo inventó. El Benito Juárez lo inventó para que se distrajeran sus indios. Puros indios eran en ese entonces. No hablaban ni español. Y con eso los entretuvo ahí porque ni se dieran cuenta cuánto robó. Sí, porque los presidentes tratan de entretener a la gente. Siempre, 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 siempre. Siempre, siempre. A el actual de aquí de México también entretiene mucho con muchas campañas políticas, muchas campañas políticas. Él maneja mucho eso de ay, eso que le compran a otro país y traen para México y llevan y traen ese libre comercio. Él con eso lo tiene así, la boca abierta, los mexicanos. Ay, ahora sí nos vamos a comprar cosas de allá. Por favor. Ay, ahora sí nos vamos a comprar cosas de allá, de otro lugar que aquí no vemos. Así lo tiene, mira, así. Y mientras él anda paseando, él ni se preocupa por las almas de nadie, ni la de él, ni la de su familia. Ese es el presidente que tenemos en México.
Bueno, pero ese es otro caso. A él ni me meto porque eso ya es otra cosa. Pero de esos lugares sí, porque el Señor me lo ha permitido que yo lo diga y que usted lo publique para que la gente escuche, vea con sus ojos qué es lo que esta mujer dijo ese día que publicó. No era mentira, no era mentira, era pura verdad. Pero su error fue publicarlo, porque no sabía ella mucho del internet. Ella tenía poquitito, poquitito, poquitito y no sabía lo que hacía. Pero ahora ella mejor dejó eso ya. Ya no lo ocupa para nada ya. Y su hijo tiene que borrarlo también. Este también que borra ese internet. Y esta mujer tiene que borrar esa cosa de WhatsApp. Tienen que borre eso. Y tú también, borra ese WhatsApp. Porque es abominación a Jehová. Estar agarrando sus palabras para gente impía. Gente impía no sabe de Dios. Esos no saben de Dios. Así que borra su WhatsApp. Ah, pero el que lo deje. El que lo deje. No sabe. El Señor nos va a reprender. Hija mía, dice el Señor, borren su WhatsApp. Borren su internet, esta cosa de Facebook, porque no pueden estar subiendo palabras santas para gente impía que nomás se mofa, se burla, pisotean la sangre de Cristo y a él lo ponen así muchas perversidades, lo llaman de muchas maneras bien feas. Bien feas. Esta mujer ha visto cómo le dicen al Señor en comentarios y ella se ha sentido mal porque, ¿cómo le dicen así a mi Señor? Y mira cómo le dicen. Por eso ella mejor ya borró ese Facebook. Ahora tiene que borrar ese WhatsApp porque no puede estar subiendo palabras santas. Santo es el Señor. Así dice su palabra. De buena muerte, el terremoto que tú estás hablando ahí, que el Señor te dice que lo habla, que lo diga, permite que lo digas, tiene que ver con una Sí. profecía de un profeta llamado Efraín Rodríguez. Ismael Rodríguez. Ismael Rodríguez. Efraín Rodríguez. Efraín. Ah, él es una persona muy buena. Es una persona muy buena, muy buena. Delante de Dios es, ahora sí que anda bien. Él es un buen instrumento de Dios. ¿Sabes quién es él? Él es una persona de Guerrero, creo. No. No estoy seguro, de Tabasco. No, no, no. Una profecía No. de Puerto Rico. Él de Puerto Rico, no. Okay. No sé nada de él. Okay. No, cuando estás hablando tú del terremoto que haber en ahí en México, en Guerrero. Okay. Sí, pastor, sí, el Señor me está permitiendo que lo diga para que lo publique. Y muchos se han salvado, los que crean, y los que no, pues ni modo, se van a perder. Pero ella se tiene que ir rápido para alcanzar a salvar más gente. Por eso el Señor le puso esa fecha. Por eso ella se tiene que ir a esa fecha. Ya sea como se vaya, pero esa fecha. El Señor la va a llevar protegida. Ella se tiene que ir. Los tres con su hijo se tienen que ir. Porque ya está el Señor a punto de destruir. Y ahí van a ver todas esas personas que se burlaron que lo que ella dijo era verdad. Porque no era mentira. No era mentira. Ella lo platicó a varias personas. Es que ella recibe revelación. Ella sueña. Y lo que sueña se cumple. No pude hacer nada en eso. Ella lo soñó y ya ven, así es. Okay, muerte. ¿Sí? Todo lo que tú has dicho lo puedes sustentar del trono de Jehová Dios. Yo sé que sí. Sí, todo lo puedo sustentar ante el trono de ahí arriba porque esto es algo serio. Muchas almas se van a perder. Aún cristianos, iglesias enteras se van a perder porque
porque están mal, están muy mal. Están llevando doble vida, una en el templo y una afuera. Por eso el Señor ya se cansó. Ya se cansó. Corazón del Sí, ébola digo la verdad. va a llegar a México. Ébola viene a México, pero el día y la hora solo el que está arriba lo sabe. Yo no puedo decir el día y la hora porque a nosotros mismos lo dicen. No, a nosotros mismos dicen eso. Solo que viene eso. Este ébola va a acabar con muchos. Porque la misma palabra lo dice que en esos tiempos habría pestes, terremotos, que es lo que va a haber allá, ¿ya? Pestes, que es ébola, ¿ya? Y el desamor ya está. Ese ya está, ese tiene tiempo que nadie se quiere. Todos se odian, se envidian, todos hablan de uno de los otros. Ese ya no es noticia. Nadie se quiere casi. Muy poquito la gente que se quiere. Casi nadie se quiere. Mucho, mucho, mucho. Se odian, se envidian, se critican, murmuran. Ay, pastor, no. Hacen muchas cosas que a Dios no le agrada. Por eso va a permitir eso, que viene de allá, del África, y acá, de esta parte, de Guerrero, de esta parte. Eso no se ha visto nunca. Va a ser el primero y el último. Nunca se ha visto. Sí va a sobrevivir gente, pero van a ser la minoría. Porque como viene de este lado el mar. El mar viene. Y entonces se los lleva, así los arrastra al fondo. Y allá nadie se va a salir porque se los va a llevar al agua hasta las profundidades del mar. Y entonces, los poquitos que queden son los que van a subir a los cerros, porque hay muchos cerros en Guerrero. Pero muchos cerros se van a desgarrar por lo mismo, por el agua, por el impacto. Entonces esos cerros van a desgarrarse por toda gente al mar, así lo soñó ella. Y así es. Así es, porque el agua va a pegar el cerro y el cerro se va de desprender. Así como se lo mostró el Señor, así va a ser. Ella ya lo vio. Ella ya sabe cómo va a pasar eso ya. Porque ella ya lo vio. Ella ya lo soñó. Y en visión lo vio cómo va a ser. Sí, pastor, así es. Ok, de buena muerte. No tengo. Sí. Tu turno, ¿ok? Sí. Te va a esta mujer para siempre, ¿ok? En nombre de Jesús. Sí. Sí. Con todo, ¿ok? Sí. Fuera de ahí. Sí. Ay, ay, ay. Oh. Deja de quedar libre en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Ay. Soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. La sangre de Jesús me compró. La sangre de Jesús me compró. La gracia de su hermana. Gracias, Señor Jesucristo. Te doy un favor.
Amén. Bienvenido a la libertad, hermana. Sí, pues bien. Pues me tengo que ir a Guerrero la semana que viene ya con la hermana, con Así es. Félix, porque sí, mi papá vive a la orilla del mar. ¿Sí? Sí, a la orilla. Y sí, hay mucha idolatría ya. Sí, soñé eso, yo sí. Y lo subí al rey. Ahora sí que no vi los comentarios porque tenía miedo que iban a decir, pero después el Señor me dijo que lo borre y lo borré. Sí, y pues voy a borrar mi WhatsApp. Sí, pues los celulares ahora sí que traen qué. Dice que traen un demonio oculto, dice Eric. Ah, traen un demonio oculto, hermano. Donde dice versión de los teléfonos Android. Donde se mete usted a ajustes y se pone acerca del teléfono y se mete a versión de Android y ahí va a salir un demonio. Es un demonio en cuestión de que, ¿cómo se llama? Que lo hacen un dibujito, pero es un diablo. O sea, una bolita y con dos cuernos y su cola. Y el mío es puro zombies con teléfonos. O sea, están hablando por teléfono. ¿Por dónde estoy? ¿Por No, dónde? aquí lo ando, aquí lo tengo. ¿Mande? Yo tengo aquí Android, ¿eh? Ajá. ¿Voy a dónde? Se mete ajustes y Ajá. acerca del teléfono. Aquí tengo ajustes. Ajá. Y baje hasta abajo donde dice acerca del teléfono. Ok. ¿Ya entró? Sí. Se va hasta abajo hasta donde dice versión de Android. Púchele tres veces. O las veces que quiera. Abajo. Porque cuesta para salir allá arriba. No, aquí. Ahí la ve. Un poquito más abajo. Es ese, hermano. ¿Ya lo vio? Ajá. El mío, el de mi mamá, es este, que igual aparece en el mío. Son zombies hablando por teléfono y el muñequito de Android. ¿Por qué está oculto? O sea, la pregunta es ¿por qué está oculto? Y si se da cuenta usted, pues van a la playa y están hablando por teléfono. Están en el Facebook, en el WhatsApp. Van a un restaurante y están en el Facebook y WhatsApp. A donde quiera que vayan. En la cama, en el templo, en todos lados están con el celular. Ahorita ya, es más, yo le puedo asegurar que si pierdes la cartera, les vale. O sea, a perder el celular. ¿Sí, sí le salió algo? No, no, no lo encuentro. En donde dice versión de Android. Bájalo hasta abajo. De hecho, tiene que pucharle varias veces porque no sale fácilmente. Debe decir versión de Android. Aquí tengo aquí acerca del teléfono. Ajá, métase ahí. Aquí aparece el network, o sea, identidad del teléfono. Ajá, donde dice versión de Android. ¿Ya le salió? No, no me sale, hermano, no me sale esa. Versión de Android, ¿qué celular es el suyo? Android. Ajá. Ya está dentro de acerca del teléfono, ¿no? Sí. Ah, ok. Usted se va a bajar donde dice versión de Android. Así dice, mire. No sé si lo pueda ver. Dice versión de Android y el número de versión que es. Bueno, estoy buscando aquí para ver. Le tiene que puchar varias veces, ¿eh? Donde dice versión de Android, porque no entra fácil. Le tiene que puchar varias veces para que salga.
Aunque entonces yo lo busco para ello, yo buscarlo con cal, busco, lo busco con calma más adelante para ver. Ajá. Interesante, ¿no? Sí, está bueno. Yo lo que digo, ¿por qué traen esa imagen y este cómo se llama? Mire, a ver si. Vamos acerca del teléfono, ya estamos acerca del teléfono. Entramos acerca del teléfono. Entonces bajamos. ¿Sí lo ve bien? Sí. Donde dice versión de Android. No sé si lo logra leer ahí. Lo malo que dice versión Android no me sale a mí, no me sale. ¿No le sale versión de Android? No. ¿Qué le sale? No, me sale el negro, claro que está en inglés, ¿no? Pero no me, el modelo no me sale, pero no me sale HD, además MAC. No, no me Ajá, sale, ¿qué más? no me sale, no me sale la palabra Android. Pero de la salida Android, porque yo sé que este es Android. Pues no sale. Pues sí, nosotros es Android también y y salen esas imágenes. Ok, Android Muy versión, raro, ¿no? ok, Android, ¿Mande? ok, me digo. Aquí están. Me sale versión Android, pero no me sale nada, no me sale. Ah, no, apúchele, púchele, púchele. No le va a salir nada si no le pucha. Tiene que pucharle varias veces. Ya los hago varias veces. Sí, son varias veces. No, no sale. No, tiene que pucharle porque aquí igual a varios compañeros no le salía. Y tuve que pucharle varias veces hasta que salió. No sale, no salió. Bueno, yo miro para ver. Esa parte la miro ahora. Está bien ahí. ¿Mande? Esa parte entonces la miro. Esa parte la miro más tarde para ver. Más Ajá. tarde la miro para ver esa parte. Okay. ¿Cómo se encuentra, hermana? Bien relajada. Así que ya mi espalda no la siento dolorida, ni los hombros. Okay. Porque los hombros sentía que anduviera cargando siempre algo acá. Y esto, bueno, me duele. Aquí me dolían. Sí. Y acá y la espalda. Ya me siento bien. Está bien, hermana. No, hermana, entonces, no, gloria a Cristo, te la liberó, hermana. Sí, ahí lo de Dios. Dice, gracias. Tomara es tarde ahora porque tomara estamos de estamos buenas horas, muchas horas aquí, no otro día, ¿no? Sí. Entonces, lo que es, después vamos con su hijo y de paso pues, ya otra escaneada de usted. Sí, ajá, después ya cuando regresemos de Guerrero. Sí, correcto. Sí, y ya entonces vemos ya con mi hijo este que está más chico, pues, y ahorita nos despedimos entonces Sí, hermana, para que la descanse. ciudad que dijo el demonio fue Guerrero, Chapia, Chapa, Tabasco, ¿qué más fue? Tabasco por ahí no dice, Fue, ¿no? sí, fue Guerrero, hermano, fue Guerrero. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es la capital de Chiapas, del estado de Chiapas. Tuzla, ¿cómo se escribe? Tuxtla Gutiérrez, T-U-X-T-L-A, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y sí es cierto, hay mucha fornicación ahí, mucha tibia, mucha brujería. Oaxaca. Son cuatro, ¿no? Es Pero Oaxaca, Chiapas, Tabasco lo agarro. sí, Tabasco y Guerrero. Me imagino que se va a llevar el Distrito Federal igual. No, el más fuerte es en Guerrero, Guerrero y Oaxaca. Oaxaca por la isla de Ajá. Y porque ahí está el mar. Ok, entonces Tuzla Gutiérrez Chapa, que es uno solo. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sí. Es uno. Chiapas es el estado y Tuxtla es la capital del estado Ok. de Chiapas. Perfecto. Guerrero está en la costa también del. Es Pacífico, ¿no? Estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco. Así. Así lo dijo. Deja que lo publique para que va a haber mucha gente que salga. Muchos lo van a creer, muchos no, pero. De hecho, hay una profecía que en Costa Rica, Ajá. profeta Efraín Rodríguez, el hombre de Dios, el hombre habla de ante el 31 de diciembre,
que había un terremoto grandísimo, un tsunami grandísimo. Ajá. De 12 puntos. Ay, ay, ay. Súper Entonces, duro. va a destruir mucha gente muerta. Entonces, no sé si Guerrero está de ese lado, ¿no? Guerrero no está de ese lado. De Costa Hoy Rica. creo que sí, ¿verdad? No. De Costa Rica, hermano. Sí, al lado acá, sí, como casi no sé, casi no sé de México, sí. No, es que México, Costa Rica es un... Sí, es otro país, Costa Rica, Ah, no, hermano. perdón, Costa Rica no es Puerto Rico, Puerto Rico. Puerto Rico es una isla, Sí, pero entonces pero esto está... va a agarrar también a Estados Unidos, Florida, México, California, mucho. Ah, es que viene de arriba para abajo entonces. Es el que va a llegar a Guerrero, ese mismo. Ajá. Es que eso se derrama así. Sí, porque como se mueven toda la tierra, pues. Sí, es el mismo. ¿Es posible? Sí, hermano, si Sí. viene de allá arriba, de Florida y todo eso que usted dijo, sí, es posible. Porque dice ya, ¿verdad? Ya tiene Y es que... que regularmente en México, donde tiembla, es en Guerrero y México, el Estado de México, Distrito Federal. O sea, el Distrito Federal está conectado con Guerrero, pero al lado de Guerrero está Oaxaca. Y al lado de Oaxaca está Chiapas, ¿no? Y de Chiapas está Tabasco. Están juntos. O sea, está así, uno, dos, tres, y al lado el Tabasco. Ok, entonces sí parece que sí, si ese, no creo que sea coincidencia, pues, porque está hablando de eso grande que va a haber antes el 31 de diciembre. Ajá, es Incluso algo muy serio, ¿eh? Porque igual... investiguen ustedes, se llama Profeta Efraín Rodríguez. Sí. Efraín Rodríguez. Incluso en mi página de internet también coloqué parte de eso. Sí. Sí. Ah, bueno, lo vamos a investigar. Y pues voy a hacer, ya ahora sí, ya no lo voy a dudar porque sí, no pensaba ir yo. Pero ahora ya tengo que ir. Mañana saco mi boleto. Hagan, Supo. hay que hacerlo. Sí. Ah, los boletos de la hermana sí, De tenemos Feli que ir. y de Cuando Eri, regrese ya ¿no? me comunico con usted para decirle cómo nos fue. Yo creo, hermana, que Dios a ustedes tres, incluidos, o sea, usted, Eri y la señora, ¿cómo se llama? La que está ahí. La Hermana hermana Gaby. Gaby, Gabriela, Gabriela, yo creo como el que ángel a usted, Gabriel. Dios a usted los ha unido ahora con una misión grande ya. Sí, nos ha unido a los cuatro. Pero dice mamá que no deja su iglesia. Usted No, conoce. dile que voy a invitar a mi pastor para que sea liberado. Va a invitar a su pastor para que sea liberado, dice. Yo creo que es buena idea. Sí. Ajá, lo vamos. Ella va a hablar con él. Pero ya que regresemos de Guerrero, o es antes, o O es antes. antes, yo lo voy a contactar. Ajá, Porque esto es muy serio, ella lo va hermano. a contactar para que sea liberado, porque yo y Ari le dijimos, mientras no veamos su liberación, no nos pasamos a su iglesia. Sí, porque yo y Ari estamos sin iglesia ahorita. Ajá. De hecho, cuando vine a prender la computadora, fueron unos hermanos de la iglesia de un compañero aquí de trabajo. Oraron y hicimos un pequeño culto, ¿no? Pero todavía estoy indeciso. ¿Dónde vamos a llegar a la iglesia? Sí. La segunda. Porque yo a donde yo estaba ya no voy a regresar. No, hermana, que a ustedes tres, Dios a usted lo ha puesto en un nivel alto de conocimiento y sabiduría ya. A usted estar en este, a conocer la verdad en esto de esto que pasó hoy y el martes pasado. Entonces, Sí. hermana, no sé, pero no hay cosa, va a ser Dios con ustedes ahí. Porque usted Sí, sabe mucho más que muchos pastores ahí, mucho. gracias. Sí, Sí, hermano. ¿verdad? Por cierto, Claro. el jueves le oramos a un hermano que quería aceptar de Cristo, aceptó de Cristo. Vino un hermano a orar por ella y nosotros dos, la hermana Doris y yo. Pero se fue la hermana y la hermana Doris empezó a orar todavía, o sea, no terminamos y se empezó a sentir la presencia de Dios. El hermano aceptó a Cristo y se fue a Mérida, Yucatán. Y hoy me marcó, me dijo que está bien, que nunca se va a olvidar de lo que hicimos, que ya Dios lo está bendiciendo. Y es un señor ya grande de edad. Dice que le dio trabajo y que se siente lleno de energía porque es diabético, o era diabético, perdón.
Y le digo, no, pues ¿sabe qué? No diga que nunca se va a olvidar porque vamos a estar en contacto con usted, le digo. Sí, ya Dios empezó a obrar de esa manera. Bien. Amén. Sí, los dos estuvimos. Ahora quiero que liberen a mi esposa. Porque esa. ¿Sí? Hace falta. Eri, ¿y tu pastilla de diabetes, Eri, ya? ¿Nada de diabetes, Eri? ¿Nada de pastilla? Nada, hermano, yo lo creo. Cada vez que... A veces cuando iba a hacer pipí me daba así como que miedito, ¿no? Pero ya después le empecé a pedir al Señor, no, si mi Dios es un Dios de palabra, de verdad, no es un Dios mentiroso. Y ya así me he ido, no tomo ni pastillas, ya no me siento tan... O sea, ya no me canso, pues me canso por el trabajo, pero es que de antes trabajaba y me agitaba muriéndome. A cada rato iba yo por cuero, ya quería una farmacia al lado de mí. Haz de cuenta que siempre andaba yo de mal humor, un humor que me traía, cualquier cosa me hacía enojar. Ahorita ya no, soy más tranquilo, me despierto, me baño y empiezo a... Ponte en la cámara, hacer... ponte para que la gente vea, ponte en la cámara. Ahí. Pues no estoy sí. Tan guapo, pero allá. Mano, Dios le bendiga. Okay. Soy yo, Eric. Hoy testifico que la diabetes de mí se ha ido. Voy a hacerme los estudios porque yo creo en mi Padre Celestial, Jesucristo. La amargura, la fornicación, todo eso se fue de mí. Y ahorita sí tengo lucha, pero vamos venciendo, hermano. Y hoy me siento bien, he empezado a diezmar. Y siento que el poco dinero que gano, pero me rinde. Sí. O sea, ya no se me va así, pum. Claro. No sé de dónde, pero Dios siempre me bendice, gracias a Dios. Amén. Y pues aquí lo esperamos, ¿eh? En Cancún. ¿Te trae esa camisa? Ya estoy listo con la camisa. Camisa ya. Es tallera. Muy bonita. Sí, hermano, y la verdad, pues sí, esto es muy serio, ¿eh? Yo lo tomé como algo muy serio. Sí. La verdad, esto hay que difundirlo. Yo sé que va a haber gente que no lo va a creer. Porque aquí, bueno, México es así, pero que hay mucha idolatría. En lo que es Chiapas, lo que es Oaxaca, Guerrero, Guadalajara, Jalisco, Tabasco, puros brujos, Veracruz, ni te diga, hay un lugar que se llama Catemaco, hay puro brujo, hermano. Está corrompido México, la verdad está muy corrompido, y las iglesias están durmiendo. Sí. Porque aquí está el testimonio de mi mamá, que ella siendo una líder fuerte, pues en la iglesia, mira lo que tenía, y no se podían liberar. ¿Por qué? Porque no había nadie que lo detectara. Entonces yo cuando le comenté a mi mamá, me dijo, ten mucho cuidado aquí, medio incrédula mi mamá, porque como yo, pues, ¿cómo va a venir Chalán a decirle al patrón, no? Pero yo insistí, y mire, la liberación era para un hijo de mi hermana Doris, y al final fue para mi mamá y ella, Pero hay muchos en la lista, ¿eh? No crea que esto ya se acabó. Sí, por eso ahora viene la preparación de ustedes tres para que ustedes lo hagan allá. Amén, sí. Hermano. Sí. Uh-huh. Claro. Pero tiene que venir, ¿eh? No, sí, pues no, sí, ya. No, que sí, tiene que venir. Todo con calma. Antes del 31 de diciembre. Enero. Pues sí, porque antes que pase lo que ha pasado por ahí, sí, para eso lo vi. Está lejos de aquí. Está lejos de aquí. Ah. Aquí si pasa un terremoto, pues ya no vivimos porque viene un maremoto. O sea, al pasar el terremoto viene un maremoto porque somos la puntita de México. ¿Sí? Sí, somos Cancún, Quintana Roo, es la puntita de México, pues. Sí. Y entonces si pasa un terremoto, pues ya fuimos. Ok, está bien. Sí, hermano. No. Pues no, la verdad. Dime. Sí. Pues la verdad, me siento muy contento, me siento feliz. La verdad, con ganas de vivir. La verdad, esa diabetes te entra flojera. Mira, hasta quemado de sol estoy, no sé. Me siento lleno de vida. No, sí, ya, antes me veía usted con... Me veía con sueño, en el video me veía yo con sueño, sí. Así muriéndome. Válido. Me levantaba yo con una flojera horrible. Si yo me podía pasar todo el día durmiendo. A veces yo decía que era por el embarazo, pero no, porque luego salió mi
cosa y nada, seguí con esa flojera. Y me empezó, como le dije, me iba mal y todo. Y ahorita, gracias a Dios, pues he trabajado casi toda la semana, ¿eh? Sí, wow. Casi toda la semana he trabajado. Wow. Entonces, pues hay que empezar a movernos ya. Amén, amén. Primeramente, Dios, con la ayuda de Dios y pues asesoría de usted. Sí, amén, gloria a Dios, palabra de Cristo, amén. Y esta semana se anima el pastor, dile que yo lo contacto. Sí, dice mi mamá que si en esta semana se anima el pastor de la iglesia, en esta semana lo contactamos. De todos modos vamos a estar en contacto, hermano. Uh-huh. Está bien, está bien, está bien. A ver si le puedo hacer una videollamada para ver que en qué se resolvió lo del pastor y de la iglesia de mi mamá. Uh-huh. Está bien, está bien. Ok, vamos a ver, pasa ahora a tu mamá para verla un momentico. Sí, claro, claro, claro. Entonces, hermana, ¿cómo está usted, hermana? De 15. De 15. Hermana, hermana, en Victoria, hermana, en Victoria, hermana. Sí, yo sé que sí. Sí, porque Dios es tan grande, tan inmenso, que sorprende cada día, y yo creo que este es un propósito, como le digo a los hermanos, que el mismo Dios le va a dar la dirección para congregarse a la iglesia. Le digo que yo me llevo muy bien con mi pastor. Yo le voy a decir porque sí está muy enfermo. Tiene diabetes, de hecho tiene como 2 semanas que dice que no ve definitivamente con un ojo. Y sí, pero yo le creo a Dios. Y cualquier cosa yo lo voy a contactar. Ya no sería la liberación de aquí de a la hermana Doris, sino en casa se haría. Okay. Sí, pero estamos en Victoria y lo voy a llevar en oración para que ahora sí que Dios nos ponga todos los medios para que nos visite en enero. Amén, hermano, amén. Claro, mucho gusto, hermano. Aunque enero está lejos, enero, por lo que ha pasado, que yo creo que lo que ha pasado entre el 31 y diciembre, yo creo a lo que está pasando en el mundo entero acerca del profeta Efraín Rodríguez. Ya, yo creo. Porque Dios me ha quitado mucho han quitado Dios con eso ya. Entonces, incluso ya estoy preparado. Lo hacemos o antes. Voy a hablar con mi equipo porque mi equipo es el que trabaja conmigo y vamos a promover. Uh-huh. Está bien, hermana, está bien. Sí. Bueno, hermana, fue un placer charlar con todos ustedes, hermano. Gracias, hermano. Es hora ya de descansar. Sí, hermano. Sí. Cuídate, Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias. Amén, hermano, con mucho gusto. Manténgame oración ahí. Demos gracias a Jesús. Gracias a Jesucristo. Amén, ahí, Señor, toda la honra y gloria tuya, Dios mío. Sigue levantando lo que tú piensas, Señor. Tú lo terminas, Dios. Va a ser grande ahí en esa área, Señor. Bendice a esta persona que está allá. Protégela, Padre. Pon ángeles protegiendo siempre a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por liberar a esas 3 personas, Señor. Y aún faltan más. Tu nombre va a ser glorificado hoy, Jesucristo. Gracias, Rey de Reyes, Señor. Amén. Amén. No, no, no. ¿Sí? Pues ahí lo contactaremos. Ahí le pasa la hermana Dori. Ah, ok. Dios me lo bendiga, mi hermano. Adiós, hermano. Gracias. Dios lo bendiga, hermana. Bendición, hermana. Amén. Ahí nos estamos contactando. Amén. Gloria a Cristo ahí. Sí, amén. Oiga, hermana. Amén. Una preguntita, hermana, antes que se me olvide. Sí.